Hola a todos, bienvenidos al canal de Mani Menos Manualidades. En esta ocasión os vamos a enseñar cómo hacer al dragoncito de Andarna de Alas de Sangre, que es este que tengo por aquí. Lo hemos hecho en un formato llavero para que lo podáis llevar con vosotros en las llaves de casa, en las del coche o simplemente colgado en la mochila, lo que más os apetezca. Y nos ha parecido una opción de tamaño muy interesante. También le hemos hecho sus características plumas y ese color naranja tan característico. Este dragoncito nos ha medido unos 8 centímetros para una aguja de 2,5 milímetros. Así que nada, espero que os guste y vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer va a ser un poco la lista de los materiales. Vamos a utilizar lana en color naranja clarito. Vamos a utilizar también lana en amarillo clarito. Luego una hebra en color negro y una en color blanco. No tengo aquí el ovillo, pero con un trocito de hebra será suficiente. Luego necesitaremos también relleno, una anilla para el llavero. Vamos a hacer el dragoncito en formato llavero. Ojos de seguridad, tijeras, aguja y el ganchito, que nosotros vamos a utilizar uno de 2,5 milímetros. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo la cabeza y el cuerpo. La vamos a hacer de una sola pieza. Entonces vamos a coger el color naranja y vamos a empezar haciendo la fila número 1, que va a consistir en un anillo mágico. Vamos a hacer el anillo mágico, pero lo que vamos a hacer es dejar un poco de hebra, como 20 centímetros o una cosa así, antes de empezar a hacer el anillo mágico. Y en este anillo mágico lo que vamos a hacer es 6 puntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y el sexto. Y tiramos. Con esta hebra que hemos dejado larga, lo que haremos antes de cerrar la pieza es coser nuestra anilla aquí a la parte de arriba. Vamos a empezar ahora la fila número 2 haciendo 6 aumentos. Así que nos ponemos a ello. En el primer punto, un aumento en cada punto. Vamos a hacer un total en la vuelta de 12 puntos. Aquí 1, 2, primer aumento, vamos con el siguiente, segundo aumento, llevamos ya, aquí hacemos el tercero y ahora vamos a hacer los otros tres. Y de esta manera tenemos un total de 12 puntos. Vamos a utilizar un imperdible para marcar el último punto de la fila y así no perdernos. Y ahora vamos a empezar haciendo la fila número 3. La fila número 3 vamos a seguir haciendo aumentos. Entonces vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Vamos a repetir esta combinación de puntos hasta terminar la vuelta. Y al final de la vuelta tendremos un total de 18 puntos. Ahí llevamos nuestro primer aumento. Continuamos. Un punto bajo, así. Y un aumento. Seguimos. Un punto bajo. Y un aumento. Continuamos. Un punto bajo. El punto bajo y el aumento lo estamos repitiendo un total de 6 veces. Y aquí hacemos el último aumento. Y ya tenemos la fila 3 completada.
Vamos a pasar ahora a la fila número 4 y lo que vamos a hacer es, vamos a seguir haciendo aumentos y vamos a hacer primero un punto bajo, luego un aumento en el siguiente punto, así, y luego otro punto bajo. Vamos a repetir esta secuencia a lo largo de toda la vuelta, de manera que al final de la vuelta tendremos un total de 24 puntos. Y la repetiremos un total de 6 veces. Entonces, un punto bajo, así, un aumento, y otro punto bajo. Y terminamos la fila con un total de 24 puntos. Esta es la fila número 4. Volvemos a colocar el imperdible para marcarla, que nos va quedando una cosita así. Y vamos a hacer ahora la fila número 5, que es la última fila de aumentos. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 y un aumento. Repetimos. Un punto, 2 y 3 y un aumento. Vamos a repetir los 3 puntos y un aumento un total de 6 veces hasta completar la fila y al terminar tendremos un total de 30 puntos. Y con esto ya tenemos acabada la fila número 5. Vamos a hacer ahora varias filas sin aumentos ni disminuciones. Vamos a empezar por la fila número 6 hasta la fila número 11. Y en cada una de esas filas vamos a hacer un punto en cada punto, haciendo 30 puntos en cada una de las filas. Entonces ahora estamos en la fila número 6 y únicamente es hacer un punto sin aumentos ni disminuciones. Acabamos de terminar la fila número 6. Vamos a continuar con la fila número 7 y vamos a hacer exactamente lo mismo, 30 puntos bajos o lo que es lo mismo, un punto en cada uno de los puntos, sin aumentos ni disminuciones hasta completar la fila. Fila número 7 terminada. Pasamos ahora a la fila número 8. Vamos a hacer exactamente lo mismo, que es una fila sin aumentos ni disminuciones, 30 puntos bajos en total, un punto en cada punto. Fila número 8 terminada. Pasamos a la siguiente, que es la número 9, exactamente igual, sin aumentos ni disminuciones, 30 puntos bajos, un punto en cada punto.
y con esto llevamos casi casi la mitad de la cabeza hecha. Acabamos de terminar la fila número 9. Y ya solo nos quedan dos filas más sin aumentos ni disminuciones. Entonces, ahora vamos a empezar la fila número 10. Y ya solo nos quedará esta y la 11. Fila número 10 terminada. Y vamos con la fila número 11. De nuevo, vamos a hacer 30 puntos bajos sin aumentos ni disminuciones. Recordamos que ya vamos haciendo filas de puntos bajos desde la fila número 6 incluida hasta la 11. Terminamos la fila número 11. Hemos hecho un total de 6 filas sin aumentos ni disminuciones, desde la número 6 a la número 11. Entonces, antes de continuar tejiendo, vamos a hacer un par de cositas. Lo primero que vamos a hacer es coser la anilla de nuestro llavero. Para ello, vamos a utilizar una aguja lanera que yo tengo por aquí. Vamos a enhebrar esta hebra larga que habíamos dejado al inicio del anillo mágico. Vamos a enhebrarla en nuestra aguja. Yo lo que suelo utilizar es un truquito con hilo de coser normal. Como es más finito, lo que hago es... A ver, saco un poquito, así lo veis bien en la cámara. Ya lo hemos puesto alguna vez en alguno de nuestros shorts. Lo pasamos doble a través de la aguja. Pasamos nuestra hebra de lana rodeando de manera que nuestro hilo blanco lo rodee y tiramos del hilo. Y así de fácil tenemos la lana enhebrada. Y lo que vamos a hacer es coser en el centro del anillo mágico nuestra anilla de llavero. Si no lo queréis hacer llavero, que simplemente queréis el amigurumi, pues este paso os lo saltáis. Vamos a darle un par de puntadas para que quede bien sujeto. Y ya con esto dejamos la anilla bien sujeta. Guardamos la aguja por aquí para no perderla. Y el siguiente paso que vamos a hacer antes de continuar va a ser colocar los ojos. Vamos a utilizar unos ojos de seguridad. Yo tengo estos por aquí. Con sus cierres. Vamos a colocarlos más o menos entre la fila 7 y 8, que si esta última es la número 11, contamos desde abajo. 11, 10, 9, 8 y 7. Pues aquí iría el 1. Vamos a dejar 5 puntos de separación. Vamos a colocar los ojitos entre la fila 7 y 8 y vamos a dejar 5 puntos de separación. Les vamos a poner ahora nuestros cierres de seguridad. Así.
antes de continuar, vamos a hacerle unos detalles en los ojos. Para ello, vamos a necesitar un trozo de lana blanca, una hebra. No hace falta que sea muy larga. Y otra de lana negra. Lo mismo, yo creo que con unos 20 centímetros, una cosita así es suficiente. Vamos a empezar con la lana de color blanco. Vamos a enhebrarla en nuestra aguja. Y vamos a hacerle la parte de abajo de los ojitos a nuestro amigurumi. Para ello, vamos a pasar desde aquí dentro la aguja en la parte de aquí abajo, la veis que sale por aquí. Vamos a sacar la aguja de aquí, así. Cuando quede una cosa así, lo dejaremos para poder hacer luego el nudo. Todo lo pegadito que seamos capaces al ojo, hay que sacar la hebra y la meteremos por la mitad más o menos, por la otra mitad equivalente. Según la expresión que le queráis dar, pues la podéis hacer, sacarla por aquí, meterla por aquí, o un poquito más horizontal. Nosotros lo vamos a hacer así. Introducimos la aguja, vamos tirando, pero no cerramos, lo dejamos así. Antes de cerrar, volvemos a meter la aguja más o menos por la mitad, es decir, vamos a meter la aguja desde dentro de nuestro amigurumi para que salga por este punto de aquí. Más o menos por ahí y que quede la lana a este lado. Así. Ahora que ya la hemos pasado, sí que tiramos para que se vaya quedando apretada esta onda que habíamos dejado, así. Y volvemos a cuando ya la tenemos más o menos pegadita al ojo, la volvemos a introducir por el mismo sitio que la hemos sacado. Y tiramos, no mucho, tampoco hace falta que quede, tiramos para que quede preto, pero no mucho. Si veis que el ojo se ha quedado un poco holgado en la hebra blanca, de la hebra inicial que hemos dejado por aquí, pegamos un pequeño tironcito. Y el ojo quedaría una cosita así. Y lo que hacemos para sujetar es hacer un nudito doble. Cortamos y vamos a repetir el mismo proceso en el otro ojo. Sacamos la aguja por la parte de abajo, lo más pegadita posible al ojo, por aquí. Dejamos un poco de hebra, más o menos por la otra mitad la volvemos a meter, que quede más o menos simétrico también con el otro ojo, muy importante. Tiramos y antes de cerrar del todo, de que se quede la lana pegada, volvemos a introducir la aguja lo más pegada posible al ojo y más o menos en la mitad de los dos puntos. Así. Tiramos para que quede pegado y volvemos a introducir la lana por el mismo punto por el que acaba de salir. Ahí va. Y nos quedará una cosa así. Si vemos que queda holgado, tiramos un poquito de la hebra y hacemos un nudito para que no se suelte. En mi caso, yo suelo hacer los nuditos dobles. Ahí. Y con esto hemos terminado ya con la lana de color blanco. Vamos a pasar ahora a coger la lana de color negro, la vamos a enhebrar en nuestra aguja lanera y vamos a hacer algo muy parecido, pero en la parte de arriba. Enhebramos.
equilibramos. Vamos a hacerle como las, digamos, el equivalente a las pestañas en horizontal, más o menos en este punto, de aquí a aquí. Igual que lo hemos hecho con el hilo blanco, pero con el hilo negro en la parte de arriba. Entonces, sacaremos la aguja más o menos por este punto. Ahí. Dejaremos siempre un poco de hebra para poder hacer el nudito. Lo pasaremos. No vamos a hacer ahora que caiga justo en la otra mitad, sino que quede en la misma horizontal, es decir, por aquí más o menos. Volvemos a introducir la aguja. Tiramos. Y antes de que se cierre, por la mitad de arriba, volvemos a sacarla. Ahí. ¿Veis que sale por aquí? El primero ha salido por aquí, la hemos introducido por ahí. Y ahora más o menos por la mitad para que quede así, ¿vale? Con la hebra que tenemos aquí holgada por fuera. Ahora ya sí. Tiramos. Y volvemos a introducir la aguja por el mismo sitio por el que acaba de salir. Así. Que quede tenso y si queda holgadito, tiramos también. Hacemos un nudo para que no se suelte. Y con esto conseguimos que nuestro dragoncito tenga una expresión un poco más simpática. Pasamos a hacer el otro ojito. Lo mismo. Sacamos primero la aguja por este lado, así, dejando que quede un poco de hebra por dentro. La introducimos en la misma horizontal, más o menos es donde, en este caso es donde acaba lo blanco, más o menos. Tiramos y antes de que se cierre del todo, lo sacamos por la mitad de la parte de arriba. Lo pasamos por aquí dentro para que tire, así, y ahora sí, tiramos y volvemos a introducir la aguja más o menos por donde la habíamos sacado. Tiramos para que quede bien tirante y tiramos esta hebra que habíamos dejado para que quede más o menos tenso. Y para que no se suelte, hacemos un nudito. Cortamos la hebra que nos sobra y con esto tenemos la expresión de los ojitos de nuestro amigurumi, que va a quedar así, que queda así como más tiernecita. Y vamos a continuar ya tejiendo el resto de la cabecita. Vamos a empezar haciendo las disminuciones. Pasamos a la fila número 12, que era en la que nos habíamos quedado, y vamos a hacer 3 puntos bajos, 2 y 3, y ahora vamos a hacer una disminución, así, repetimos, otra vez, 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y una disminución. Vamos a repetir esto a lo largo de toda la vuelta hasta obtener un total de 24 puntos bajos. Vamos con la última disminución.
Y con esto terminamos la fila número 12. Vamos a hacer ahora la fila número 13, que va a consistir en un punto bajo, a ver, ahí enfoca, un punto bajo, una disminución, y otro punto bajo. Continuamos. La fila número 13 va a ser un punto bajo, una disminución, y otro punto bajo. Vamos a repetir esto a lo largo de toda la fila hasta obtener un total de 18 puntos bajos. Terminamos esta fila igualmente haciendo un punto bajo, una disminución y un punto bajo. Así. Fila número 13 terminada. Antes de continuar, lo que vamos a hacer ahora es rellenar la cabecita de nuestro amigurumi. Dejamos así y si luego hace falta la rellenaremos un poquito más. Bueno, aquí igual un poco. Así. Y así sería la cabecita de nuestro dragoncito. Y continuamos con la fila número 14, que va a consistir en un punto bajo, un punto bajo y una disminución. Repetimos. Un punto bajo, y una disminución. Vamos a repetirlo a lo largo de toda la fila hasta obtener un total de 12 puntos bajos. Disminución. Y con esto tenemos nuestra fila número 14 terminada. Antes de pasar a la fila número 15, lo que vamos a hacer es un paso intermedio para darle un poco de consistencia a la cabeza. Para dejarlas un poquito diferenciadas del cuerpo. Si hace falta un poquito más de relleno en la cabeza, este es el momento de ponerlo. Entonces, ¿en qué consiste este paso? Vamos a hacer puntos deslizados, pero los vamos a hacer por la hebra interna. ¿Cuál es la hebra interna? Si os fijáis, a ver qué enfoque, la fila que acabamos de hacer tiene dos hebras, ¿vale? Salen de aquí dos hebras. Esta de aquí, la más pegadita a nosotros, es la hebra externa, y la que está más pegadita al relleno, esta de aquí, es la hebra interna. Entonces, vamos a hacer puntos deslizados, 12, uno en cada punto, cogiendo únicamente la hebra de más adentro, es decir, esta de aquí, ¿vale? Puntos deslizados a lo largo de toda la fila. Así.
Si os fijáis, aquí se va quedando la hebra de fuera, ¿vale? Continuamos haciendo puntos deslizados, cogiendo la hebra de más adentro. Así. Marcamos el final de la vuelta. Y ahora sí, vamos a hacer la fila número 15. La fila número 15 la vamos a hacer cogiendo la hebra externa que hemos dejado, es decir, esta hebra de aquí, que es la que hemos dejado de la fila anterior, y los puntos deslizados, es decir, vamos a coger todo. Y así conseguimos darle una estructura un poco más fuerte. ¿En qué va a consistir esta fila? Vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y lo vamos a repetir a lo largo de toda la fila. Aquí tenemos nuestro primer aumento y repetimos. Un punto bajo y un aumento. Otra vez. Un punto bajo al final de la fila tendremos un total de 18 puntos bajos. Y recordar coger tanto la hebra externa de la fila 14 como los puntos deslizados que acabamos de hacer. Aumento. Punto bajo. Y con esto terminamos la fila número 15. Si os fijáis, el cuello, veis que queda así como más fuerte, más gordito. Entonces queda un poquito mejor. Fila número 16. En este caso vamos a hacer 8 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a cambiar al otro color, al color amarillo. Vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Volvemos a hacer con el color naranja un cambio de color y terminamos la vuelta haciendo puntos bajos en color naranja, que os deberán de salir 6, 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Con esto dejamos terminada la fila número 16. Es muy importante que tengáis en cuenta en este punto que los puntos amarillos es para hacer la tripita del dragón. Si los ojos no los habéis puesto justo en el mismo punto que los he colocado yo, es posible que esto lo tengáis que mover. Más o menos yo los he puesto en la parte opuesta de donde estaba el imperdible en la vuelta número 7. Pero si vosotros los habéis puesto más o menos pegados, esto lo tendréis que ir desplazando. Entonces, hacéis puntos bajos en color naranja. Cuando más o menos lleguéis a la línea del ojo, que queden centrados, hacéis 4 puntos en color amarillo y el resto puntos otra vez en color naranja. A mí me han quedado 8 puntos bajos en color naranja, 4 en amarillo, 6 en naranja. Pero es posible que os cambie un poquito la disposición en esta y en el resto de filas en las que haya que utilizar el color amarillo, como en la siguiente, que es la fila número 17. Vamos a hacer en la fila número 17 un punto bajo, un aumento, dos puntos bajos, uno y dos, otro aumento, dos puntos bajos de nuevo, un aumento. Vamos a hacer el primer punto del aumento en naranja y el segundo punto del aumento en color amarillo. Continuamos haciendo dos puntos bajos, uno y dos, otro aumento, y dos puntos bajos más, uno y dos. Aquí vamos a cambiar de nuevo al color naranja y vamos a hacer un aumento, dos puntos bajos, un aumento, y un punto bajo para terminar la fila. De nuevo, es posible que la disposición cambie un poquito. En total hemos hecho 7 puntos en amarillo, contando los que están incluidos en los aumentos, que queden más o menos centrados. Pero es posible que los tengáis que mover un poquito en función de donde hayáis colocado los ojos. Vamos a pasar ahora a la fila número 18.
En esta fila ya no va a haber aumentos ni disminuciones, tenemos un total de 24 puntos y los vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a empezar haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos en color naranja. Cambiamos al color amarillo y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos en color amarillo. Cambiamos al naranja y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos en color naranja. Recapitulamos. En la fila número 18 hemos hecho 10 puntos bajos en color naranja, cambiamos al color amarillo, 7 puntos bajos en color amarillo, cambiamos al naranja y 7 puntos bajos en color naranja. Pasamos a la número 19. Vamos a hacer ahora 1. La vamos a hacer igual que la anterior, que la número 18. Entonces vamos a hacer un total de 10 puntos bajos en color naranja. Cambiamos al color amarillo. Haremos 7 puntos bajos en color amarillo. Cambiamos de nuevo al naranja y terminamos la fila haciendo 7 puntos bajos en color naranja. Terminada la fila número 19, nos va quedando una cosita así. Vamos a pasar a hacer la fila número 20, que es la última que lleva, que no lleva aumentos ni disminuciones.
la vamos a modificar un poquito y lo que vamos a hacer es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos en color naranja. Cambiamos al color amarillo. Hacemos ahora 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos de nuevo al color naranja y terminamos la fila con 7 puntos bajos en color naranja. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Con esto queda terminada la fila número 20. Vamos a pasar a la número 21. Vamos a hacer un punto bajo, una disminución, dos puntos bajos, 1 y 2. Una disminución de nuevo. Dos puntos bajos. Una disminución. Cambiamos al color amarillo. Dos puntos bajos, 1 y 2, una disminución, dos puntos bajos, 1 y 2. Cambiamos al color naranja y haremos una disminución, 2 puntos bajos. Y vamos a terminar la fila haciendo una disminución, y un punto bajo. Y con esto queda terminada la fila número 21. La lana amarilla de momento ya no la vamos a utilizar más. Ahora únicamente nos queda terminar de cerrar nuestro amigurumi. Vamos a empezar a rellenar el cuerpo.
Vamos con la fila número 22 y vamos a hacer a lo largo de toda la fila un punto bajo y una disminución. Vamos a hacer lo mismo todo el rato, de manera que al terminar tendremos un total de 12 puntos. Un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Terminada la fila número 22, lo que vamos a hacer ahora son varias disminuciones seguidas, hasta un máximo de 6, depende un poco de lo apretado que hayáis tejido vosotros. Antes de hacer las disminuciones, si hace falta rellenar un poquito más, como es mi caso, ponéis un poquito más de relleno, si no, lo dejáis como está. En mi caso sí que hace falta un poquito más. Y vamos a empezar a hacer disminuciones antes de cerrar el cuerpecito de nuestro amigurumi. Vamos a empezar haciendo una. Dos. Tres, y yo voy a hacer solo 4. Podéis hacer hasta 6. Yo voy a hacer solo 4 y este huequito que queda aquí lo voy a cerrar con la aguja y vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. Para cerrar, muy sencillo, vamos a ir cogiendo la fila, la hebra externa, esta de aquí, de los puntos que nos han quedado en la última vuelta, y vamos a ir cogiendo uno sí, uno no, o sea, este de aquí no, este sí, el siguiente no, el siguiente sí, el siguiente no. El siguiente sí. Ahora tocaría no, pero como este es el último, lo pasamos también. Tiramos y tenemos nuestro amigurumi cerrado. Y ahora ya escondemos la hebra para que no se vea. Y ya tenemos la cabeza y el cuerpo de nuestra pequeña andarna en llavero.